¿Cómo están? En esta ocasión vamos a hacer un video sobre cómo hacer un tallado en una luna, en un vidrio, un espejo. Vamos a hacer un tallado con una herramienta rotativa, ya sea de la marca muy reconocida o cualquier otra herramienta rotativa que tengamos. Ya sabemos, hay de distintas marcas. Y vamos a grabar un logo y el nombre de un negocio para un trabajo que estoy haciendo. Ahorita les voy a mostrar cómo. Vamos primero con lo que se necesita. Bueno, aquí lo que necesitamos va a ser cinta de enmascarillar o enmascarar, como le quieran llamar. Papel calca. Papel calca, el logo del negocio, de lo que vayan a quererle poner, ya sea cualquier dibujo. Aquí lo que hice fue imprimirlo a espejo para que nos diera las letras así, al revés, para que una vez que coloquemos el dibujo por la parte trasera y lo calquemos, quede derecho. Ok, digamos que esto va a ir por la parte de atrás, ahorita lo vemos, pero recuerden imprimir sus logos, textos que sean espejo. Necesitamos una regla. Vamos a necesitar las fresas para la herramienta rotativa. Yo voy a usar de estas de piedra. Aquí lo que intentamos es nada más que nos quite la película que hace que se vea el vidrio, el espejo más que nada. Vamos a necesitar un lápiz. Vamos a necesitar unas tijeras. Nuestra herramienta rotativa. Y la luna. Lo que vamos a hacer. De preferencia pongan algo donde se puedan recargar, ya que se va a estar trabajando bastante tiempo. Y que la luna descanse sobre esa superficie para que no se nos vaya a estrellar. Ok, bueno. Vamos por la parte trasera de la luna o del espejo, y lo que vamos a hacer, vamos a dividir, a sacar el centro bueno, como lo voy a poner al centro, voy a sacar el centro del espacio que tengo, ya aquí ya lo tengo trazado. Para eso utilizamos la regla, para tomar las medidas y sacar los trazos al centro. Como pueden ver, ahí ya está centrado. Para eso se utilizó el lápiz. Aquí también lo vamos a seguir utilizando para transferir el dibujo. Ok, una vez que tenemos ya los trazos y ya tenemos armado nuestro dibujo, nuestro texto, lo que vayamos a hacer, tenemos que centrarlo. Lo centramos, lo pegamos nada más de una orilla para que podamos alzarlo. Y una vez que lo alcemos, podemos meter el papel calca. Voy a hacerlo y ahorita regresamos para continuar con el procedimiento. Ok, bueno, como iba a usar estas fresas que tengo aquí, pero no quedan son muy delgadas. Voy a utilizar otra herramienta rotativa. Ahorita se los muestro. Ese es el que les voy a mostrar o el que voy a usar. Es del tipo de los que usan los dentistas. Es un micromotor, se llama.
se llama micromotor. Bueno, ahorita lo que hice fue trazar, también sacar el centro del dibujo y del texto. Y lo que puedo hacer es centrarlo aquí con este otro y estos centros. Una vez que ya esté centrado, algo pasó aquí, lógico, pues está algo desfasado, pero volvemos a rectificar y ya les muestro cómo queda. Bueno, una vez que ya lo centré bien, vamos a colocar la cinta a modo de que podamos alzar el dibujo para poder meter el calca. Metemos el calca y bajamos, colocamos dos cintas para que no se nos mueva. Terminando de calcar el logo, el texto, vamos con el logo para poder bajar el calca y utilizar, más que nada, ahorrarnos un poco de cualquier ahorro, siempre es bueno. Le damos un pequeño jaloncito y atoramos y pegamos aquí. Me gusta usar la cinta azul porque pues tienes más oportunidad de despegarla, no trae tanto pegamento como la amarilla. En sí, pues esta es para eso. Bueno, vamos a acercarnos un poco para acá. Déjenme ver si se ve. Como pueden ver, esta es mi área de trabajo, donde me gusta estar. A ver, veamos así. Bueno. Y empezamos a calcar. Para eso lo hicimos en efecto espejo. Podemos utilizar la regla o si tienen buen pulso y no están de maraqueros como el mío. Y empezamos a calcar el nombre. Aquí podemos alzarle, les digo que la cinta no es... Bueno, aquí le voy a alzar yo. Claro que ustedes van a hacer un dibujo diferente. Bueno, aquí yo le puedo alzar. Como pueden ver, la cinta se alza bien. Esto que estoy haciendo igual lo van a hacer con su herramienta rotativa. Lo que vamos a ir haciendo, vamos a ir quitando el esmalte que trae el espejo. Ahorita se me ocurrió que una vez que pasemos el calca, el dibujo, podemos echarle tantito spray para cabello, para fijarlo. Como vamos a estar pasando la mano, sirve que nos protege de mancharlo o de borrarlo. Bueno, y así le hacemos en todas las letras. Bajamos el calca o donde sea. Yo voy a bajar aquí el calca para continuar con este dibujo. Que como pueden ver, aquí cometí un gran error porque lo estoy haciendo normal, o sea, como es. Vamos a cambiarlo para que una vez volteado el espejo se vean las letras y se lea como debe de ser. Lo volteo y continuamos. Ok, amigos, entonces centramos el dibujo, metemos el papel calca debajo y fijamos un poquito estas dos esquinas, dándoles un pequeño tirón para que quede firme. Y así dejamos firme la hoja. Y empezamos a calcar las letras y el dibujo.
Aquí nos guiamos sobre el texto, no tenemos mucho problema. Compré un papel calca azul. Me habían ofrecido amarillo, rojo, creo que me fue la onda. Y pedí azul, hubiera sido mejor un color claro por el fondo de la luna. Entonces, para que lo consideren y pidan un color que se resalte aquí en el fondo de la luna. Bueno, entonces así le hacemos en todo. Voy a pausar el video para no hacerlo tan largo y no aburrirlos e irnos con el siguiente paso. Ok, entonces ya terminando, una vez que estemos seguros que ya pasamos todo el contorno, esto no es así, lamentablemente mi impresora ya no sirve. No quiere imprimir ahorita esos colores. Bueno, como les comento, una vez que ya terminamos de pasar todo el dibujo y los textos, hay que asegurarnos muy bien de que así lo hayamos hecho. Digo, para no tener que volver a ponerlo y nos quede desfasado otra vez el dibujo, nos quede mal. Verificamos, miren, por ejemplo, aquí me faltaba esto, los botones, estas se las puse para afianzar un poco más, para fijar un poco más el calca, que no se nos moviera. Voy a checarlo si ya está, sí. Y aquí voy a despegar este y este lo dejo. Bueno, aquí se alcanza a ver. Ok, fui a buscar spray, pero no hay spray para fijarlo. Entonces tenemos, en este caso tienen que hacerlo con mucho cuidado. Este es el micromotor del que les hablaba. Este se maneja con pedal, se acciona con pedal. Y ok, se me olvidaba, y por alguna razón no estaba grabando. Siempre los aditamentos de seguridad, en este caso vamos a usar la mascarilla y gogles de protección. Aquí ya les digo que pues ya no estaba grabando, no me di cuenta, pero aquí comenzamos con el micromotor, sobre todo el contorno. Ok, vamos a colocarnos nuevamente nuestros aditamentos de seguridad. Gobles. Y continuamos. Vamos a ir girando el vidrio o el espejo a como nos convenga para continuar con el grabado. Bueno, aquí terminamos ya de hacer las letras. Déjenme quitar de que también me puse tapones auditivos porque sí suena bastante. Aquí trabajé sobre este fondo blanco. Puse una hoja de papel y pueden ver que es mucho mejor. Yo la voy a quitar y vean cómo se va. Se pierde. Bueno, ahorita ya no se pierde porque ya es la segunda pasada que le doy.
traté de enderezar los, pues, las partes que no quedaban bien, traté de enderezarlas y pues así va quedando. Que si se dan cuenta, bueno, dejen, voy por una brocha porque tal vez el polvo que se desprende del cristal se le pega al papel calca, miren, y se ve mejor. Entonces con una brocha voy a tratar de jalar el polvo y ver si no me lo llevo el original para que se le pegue el polvito blanco aquí. Bueno, voy a intentarlo con una brocha de pelo de camello que no es muy muy abrasiva. Un errorcito y bueno, ya sería volverlo a pasar, pero sí, efectivamente, sí se le quedó, se ve más. Bueno, aquí acabamos de descubrir algo, miren, y ahí se ve más el dibujo. ¿Qué tal? Siempre se descubre algo nuevo. ¿Qué tal? Miren. Perfecto. Así es como queda ya terminado. Aquí no se ve bien, pero bueno, ya que tengamos un fondo más claro, ya se distinguiría más. Por la parte de atrás, voy a colocarle un fondo en todo el contorno de pintura para que resalte el dibujo. Bueno, comenzamos entonces. Vamos a poner en estas partes de aquí, nada más así. No necesitamos ponerle más. O sea, más, abarcar más espacio. Podemos pintar el cuadro así, o sea, el puro contorno por dentro y la orilla. Bueno, que sería lo mismo, ¿verdad? El contorno. Pero bueno. Ya nada más que seque y el resultado sería este. Así es como queda, amigos, una vez ya seco. Y pues bueno, si te gustó el tutorial, compártelo por favor, dale like y no olvides suscribirte. Aquí lo esperamos para más tutoriales. Saludos.